right here. Love you too, Sally. Don't die not hearing from you, baby girl. Hi, good morning. Let me turn around here and you two friends. We are doing YouTube, making sure we had a video. Hi, well, here we are, the last day of 2022. And there is a wedding, look, there's a wedding. Okay, let me show you too, there is a wedding here. Some people are getting married today. There's a lot of action here today. Good morning, good morning. It's so exciting, it's so beautiful. That's a lot of energy. Amazing, yeah? Gorgeous. Hermoso Lamborghini, yes sir, of course. Okay, let me turn. You too. I have to keep you guys moving, you too, so we can now. So here we are, an amazing, I hope you had an amazing year. I did. Yo espero que ustedes hayan tenido un día tan fabuloso como el mío. On book four. Oh, on book four. Thank you, Hans. Yes, book four. Yes. Remember, read, study, assimilate, apply. So awesome. Thank you so much for your support. It's amazing. And when you have the time, go on my website, download the CDs. The CDs are, you know, the CDs and the YouTube videos, the CDs, the books and the YouTube videos. Wow. Buenos días por esa vida. Oh, okay. Todavía tenemos unos 6 minutos para que salga el sol, porque el sol sale a las 7 y 11. Aria, 7-11. The sun rises at 7-11. So, it's just beautiful. A beautiful walk, beautiful jog, beautiful meditation, beautiful yoga. So, todo perfecto. Una caminata espectacular, un trote espectacular, un yoga espectacular, una meditación espectacular, una conversación con Dios espectacular. Y me ha pasado una cosa que lo voy a compartir con ustedes en el próximo vivo que hago entre hoy y mañana. So I'm gonna be sharing with you something very special that happens to me this, just few minutes ago, this morning. And I'm gonna give you a little hint. I'm gonna do it this weekend in Spanish and then in English on Monday. Chris. Buen día, hermosa Josefina. Bendiciones. Gracias, Chris. Pero es algo espectacular, es algo espectacular. Y tiene que ver con el lenguaje de las moneditas. El hint que les voy a dar es el lenguaje de las moneditas. Y las personas que me siguen me han oído hablar del lenguaje que tengo yo con Dios y las moneditas. So, Linda, me encanta tu energía en ella, está buscando. Exactamente, exactamente, Larisa. Larisa, no puedo decir otra cosa más. I can't say anything else. But if you don't have, you don't work in your spiritual development, you're stuck. Hands, remember, body, mind, and spirit. Rosalía, good morning. Good morning. So this weekend I'm gonna be in Spanish. Monday we do English, okay? Hands, stay tuned. So I'm gonna be sharing with you the language of money. It doesn't sound so good in English as in Spanish. El lenguaje de las moneditas, the language of money. I think Spanish sounds better. Creo que en español suena mejor. Las moneditas, la última monedita del año. Oh my God, Elizabeth, no lo vas a creer, Elizabeth. No lo vas a creer. No fue una, no fueron dos, no fueron tres, mamacita. Se me paran los pelos y tengo suéter. It's amazing. Amazing, Elizabeth. It's just, and that's why I just want to share with you guys about you gotta develop your body, your mind, and your spirit.
por eso me gusta compartir con ustedes que tienen, no tienes otra alternativa, sino tienes que desarrollar tu cuerpo, tu mente y tu espíritu. ¿Correcto? Correcto. Estoy chequeando aquí en YouTube porque estoy segura de que estamos transmitiendo para nuestro... Estamos grabando este video para YouTube, porque todos los videos que hago, me gusta grabarlo. ¿Por qué me gusta grabarlo? Número uno, porque tengo unos seguidores espectaculares en YouTube. Number one, because I have great people who follow me in YouTube. Why do I tape the video? And number two, because what I'm saying, I know it's new for me. Lo que yo les digo a ustedes, yo también lo estoy oyendo por primera vez. Entonces me gusta grabarlo, porque cuando no lo grabo, digo, ay, Dios mío, ¿y ahora qué fue lo que dije? Y no quedó grabado. Entonces a mí me gusta grabar los videos por eso, porque la información es nueva para mí también. Porque yo no soy de las que, ay, te preparo un escrito y esto es lo que te voy a decir. No, yo no. Yo trabajo con el espíritu. I work with the spirit. I don't plan what I'm going to tell you. I don't have a script. I don't have a narrative. I just improvise by the grace of God. Doctora, nunca la he escuchado negativa, siempre positiva para adelante. ¡Claro! María, oh, absolutamente, absolutamente. Yo no tengo nada de que quejarme. Yo no tengo nada negativo que decir. Todo lo contrario. Todo lo contrario. No. Para mí sería una aberración ponerme a quejar cuando no puedo quejarme. No puedo quejarme. Por eso nunca me vas a oír quejándome. Por eso la gente que me pone cosas negativas en mi página, bloqueado. No delete, bloqueado. 5 para energizar tu 5.º libro. Oh my God, Elizabeth. ¿Lo estás leyendo, Elizabeth? ¿Lo estás estudiando? El libro número 5. No, los libros son necesarios. Oh my God, Chris, tú lo estás aplicando. Ese es tu lenguaje. Ese es uno de los lenguajes que uno tiene para con Dios. Y lo que estamos hablando aquí para las personas que no saben es que en el caso mío, yo he desarrollado un lenguaje con Dios. Hay diferentes formas que Dios me responde a mí, que me hace saber, estoy contigo, te estoy mirando, te estoy guiando, etcétera, 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 etcétera. So, una de las formas como Dios se comunica conmigo, que me dice, me da, ¡pau! Mira, estoy contigo. Es a través de las moneditas. Y ese espectáculo, ese es un lenguaje. Tú sabes que hay 5 formas de lenguaje. Y después hablamos de eso. Pero uno de mis lenguajes con Dios es el lenguaje de las moneditas. ¡Excelente, Chris! Es amazing. Y es fantástico porque es una reconfirmación de algo mucho más grande que tú. Es lo bello, es que te reconfirma, porque tú no te lo estás inventando. Eso que me pasó a mí hoy es increíble. Y unas mariposas blancas, porque aquí nunca hay, y que cuando salgo a caminar me persiguen dos hasta que me devuelvo a mi casa. ¡Wow! Entonces la mariposa es también parte de tu lenguaje, Chris, porque tienes que tenerlo así para que haya un vocabulario entre tú y Dios. Las moneditas, las mariposas, porque a veces Dios se te va a manifestar con las moneditas, otras veces con las mariposas, y es porque conmigo tengo diferentes lenguajes con Él. Yes, Elizabeth. Pero, yes, Elizabeth. Pero va más allá de ángeles. Yo lo veo, para mí yo lo siento que va más allá de ángeles. Sí, tenemos el ángel mío es el ángel San Miguel Arcángel. Yes. Bueno, todavía tenemos aquí nublado, estamos nubladitos, sencillitas, tranquilitas, respiro y hago ¡pau! Sí, Chris, exactamente. Si uno lleva con esa vibra, no hay por qué quejarse. Absolutamente. Y porque tú, absolutamente. Pero para llegar a esta vibra, para tener esta vibra, llegar a esta edad, hay que trabajar.
para llegar a esta edad hay que trabajar. Esto no es como mucha gente trata de poner, a veces, no mucho, pero a veces dicen, oh, es la genética. Tú puedes tener la mejor genética del mundo. Hi. Nice wedding. Yeah. Tú puedes tener la mejor genética del mundo, pero si tú no aplicas, tú puedes tener los mejores talentos, los mejores dotes, los mejores de regalo. You can have the best gift ever. Pero si tú no los usas, si tú no abres el regalo y los empiezas a utilizar, el otro día alguien puso en las redes acerca de mi cosa, de que era por genética. No me vengas a mí con genética, porque yo sé de genética. Yo sé de genética y te voy a breve, porque lo conté, creo, en mis libros está. Cuando yo estaba en el pedagógico, y esto lo voy a contar porque todavía está muy nublado y no está saliendo el sol, no se ve el sol. Pero cuando yo estaba en el pedagógico, yo tenía una compañera de estudio, Marianela, que era una muchacha, pero esbelta, de esas de tipo corredora. Piernas largas, excelente para las vallas, para saltar vallas, para carreras cortas. Marianela tenía los genes mejores, mejor genética que yo para correr. Y ahí fue donde yo aprendí esto. Ahí es donde yo no le acepto a nadie que me venga a decir que es genética, porque yo lo sé por experiencia de que no es la genética. Entonces Marianela tenía una genética espectacular para corredora. Yo soy más de tipo bodybuilding, que en esa época, claro, yo no sabía de cerca del fisioculturismo. Pero a mí, yo participo, yo también era parte del equipo del pedagógico de correr. Entonces siempre en los entrenamientos Marianela no iba, Marianela faltaba. Y la profesora Benilde, que era nuestra profesora que nos estaba entrenando para las carreras. Ayuda de Brian. Yeah, come here. Porque yo tengo bien mi YouTube channel. Yeah. Tanya Jordan Happy Robinson. Yeah. Yeah. Okay, wonderful wedding. Good luck, the best for you. Beautiful day. Yes. Wow. Thank you so much. You're beautiful. Thank you. This. Okay, go ahead, guys. You guys are gonna be on YouTube forever. Oh my God. Okay, so déjame terminar la historia aquí porque está da bonito la cosita allá. La profesora Benilde me decía, Josefina, dile a Marianela que venga a entrenar, porque Marianela tenía novio y estaba pasando el tiempo más con el novio que venir a entrenar. Entonces, ¿qué pasaba? Como ella no venía a entrenar y yo sí entrenaba, quien se la ganaba en las carreras era yo. Pero no era porque yo tenía la mejor genética. Era porque yo entrenaba. Entonces yo allí aprendí que tú puedes tener la mejor genética del mundo, pero si no aplicas esos talentos, si no cultivas esos talentos, ¿de qué te vale? ¡Pau! Sí, es verdad, hay que desarrollar. ¡Claro! Eso es... Mira. Y esos talentos te los da Dios, como dice Pelé, como dice el rey Pelé. El papá del rey Pelé, de que decía que son talentos, lo daba Dios, que está por la verdad. Ok, miren cómo está esto aquí. Cirugía, prótesis de cadera, muchas veces me dan que monta. No. Si tienes un buen doctor, el doctor te tienen que dar terapia después de la operación. No puedes tenerle miedo al ejercicio, porque es necesario hacerlo. Hacer los ejercicios después de la terapia. Good morning. No, después de operaciones hay que hacer ejercicio. Sí, belleza, súper bello, súper. Oh, y aquí en YouTube se ve espectacular. Tenemos una salida de sol espectacular. Con esto Dios nos despide este año. Con esto le damos gracias a Dios por este año increíble. With this, God says, happy new year.
este lugar es al norte de Miami, en Florida. Good morning, everybody. ¿Por qué no me pasan los mensajes? Manden mensajes para ver si esto se mueve, porque no me están pasando los mensajes. Parece como terminamos el año. How do you like to end the year like this? Me encanta. Amen, Chris. Absolutely. Elizabeth, yes. Buenos días, buenos días. Bendecido día, feliz año. Oh my God, yes. Con eso estamos, este es nuestro último día. Un día menos y un año menos. Porque siempre decimos, ay, tenemos un día más. No, tenemos un día menos. Tenemos un año menos. Por eso no hay que tomarlo por sobreentendido. Por eso hay que respetar y desarrollar. Gracias por los corazones. Buenos días. ¿Qué recomienda comer para? En esto, cuando yo hago la salida del sol, no es para hablar de comida, es para hablar de Dios. Eso lo hacemos en los vivos, en mis vivos normales, pero este momento es de desarrollo espiritual. Te puedo hablar de la comida para tu cuerpo divino, para tu espíritu, pero este no es el momento para eso. Este es el momento de Dios. Vamos a decir que estamos en la misa, estamos en la iglesia. Exactamente. Este momento yo comparto porque recuerden. Solamente recuerden. Este es parte de mi desarrollo espiritual. Y lo comparto con ustedes porque Dios me dice que lo comparta con ustedes. Pero este es momento, este lapso de tiempo no es para hablar de otras cosas que no sean de Dios. Porque en eso estoy yo. Y yo estoy compartiendo algo íntimo mío, de mi desarrollo espiritual. Yo no estoy pensando en otras cosas, sino en Dios. Yo estoy saturada con su presencia, con su energía, con su belleza, con su gracia, con sus favores, con todo. Mira esta cosa tan espectacular, mira esto. Mira, ¿cómo vas a pensar en otra cosa? No. ¡Oh, my God! Mira qué cosa tan hermosa. ¿Verdad, Gaby? Oye, qué lindo. Dios, mami, el espíritu. Y ese es Dios, eso que les acabo de decir. Ese Dios es confirmando lo que les acabo de decir. Este es el momento para con Dios. Este no es el momento para estar pensando en otras cosas, sino en ese, en esa. La inmensidad del Supremo. Chris, yes. Luisa, hola. Tengo que ver el video para ver la gaviota. Gaby, tú también. Miren esta espectacularidad. Amén. Dulce, hola. Amo ese sonido. Oh my God, es increíble. El sonido, el olor, la energía. Wow. Ay, qué maravilla, cómo terminamos el 2022. Increíble. ¡Mua! 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 Wow. Wow. Increíble. Tienen que ver el video en YouTube. Se ve espectacular. Wow. Gracias, Chris. Chris, gracias por apreciarlo y respetarlo. Porque de no ser así, no lo hago, ¿no? Si veo que la gente va a coger esto como algo ordinario y rutinario, no lo hago.
y es relajante, Belén. Basta. Wow, wow. Oh my God. La belleza. Francis. Daniela desde Argentina. Una diosa. Gracias, Daniela. Solo Dios nos permite esta bendición. Exactamente, Carvina. Y aprovecharlo, ¿verdad? Aprovechar la forma que las cosas que uno toma por sobreentendido. Déjame voltear la camarita aquí para conversar así. Las cosas cuando uno las toma por sobreentendido se van. No porque Dios nos las quita. No es porque Dios es malo. Dios nos las quita cuando no las apreciamos. Entonces esto hay que gozarlo, mira. Yo nunca me tomo esto por sobreentendido. Yo nunca asumo esto. Porque las cosas que nosotros tomamos por sobreentendido y asumimos, se van. Pero se van no porque Dios es malo. Dios no las quita porque no las apreciamos. Mira esto. Wow. Mira, YouTube. Déjame darle aquí a YouTube el paseíto de donde estamos. Qué día tan hermoso, ¿no? Wow. Mira ese mar. Mira ese océano. Wow. Good morning, everybody. Good morning, good morning. Okay, nos vamos. Chao, vamos a darles el paseíto a ustedes aquí en Instagram. Ya se los voy a YouTube. Yes. Priceless, The Last Sunrise of 2022. Buenos días. Amazing, ¿eh? Okay, let's say goodbye here in YouTube. Bye, my YouTube friends. Happy New Year, everybody. I love you.